de Aarón. Y la rama del hombre que yo elegí florecerá. Enterraron las varas. Y Dios dijo: Moisés, diga a la congregación que váyanse para la casa y vuelva mañana en la mañana. Hermanos, ¿cuántos aquí fueron del campo? ¿Cuántos? ¿Qué pasó, hermano? Yo sé que usted fue del campo. Yo también, yo fui del campo. A ver, un hermano levantó la mano allá, tampoco. ¿Qué pasó? Está bien, somos tres nomás del campo. Vale, hermano Piñón levantó la mano allá. Demoró, pero sí, se pudo. Hermano, todos nosotros sabemos, hermano, que en una noche una semilla no brota. Dios dijo: enterre la vara, vayan para la casa, mañana vuelvan. Y la rama del hombre que yo elegí florecerá en una noche. Escuche, los que pesquisaron y estudiaron saben más que nosotros y nos enseñan que hay semillas que llevan días para brotar. Hay semillas que llevan semanas para brotar. Hay semillas que llevan meses para brotar. Hay semillas que llevan años para brotar. Hay semillas que llevan décadas para brotar. Y yo me asusté cuando supe que hay semillas que llevan siglos para brotar. Entonces Dios dijo: en una noche va a florecer. En una noche, una rama, piensa, hermano, una rama seca florecer en una noche. Noche habla de tristeza. Noche habla de lágrimas. Noche habla de sufrimiento. Y no soy yo que digo, es la Biblia. El Salmo dice que el llanto puede durar una noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Déjenme decirles algo. Quizás no es para ti esta palabra, pero yo creo que Dios no me trajo aquí para predicar para paredes. Entonces debe haber alguien aquí en nuestro medio que está pasando por una noche oscura de sufrimiento, una noche oscura de tristeza, una noche oscura de lágrimas. Y Dios ha visto tus lágrimas, y Dios trajo ese gabacho brasileño para decirles que Él está colocando un punto final en este sufrimiento, y el día va a amanecer para tu vida. La alegría llegará para tu casa, la alegría vendrá para tu familia, la alegría vendrá. Los que están felices, diga aleluya. Fueron para la casa, volvieron al otro día en la mañana. Llegó la hora de la verdad. Vamos a desenterrar las varas. Y comenzaron a desenterrar las varas por orden del primogénito Rubén. Seca. Dan, seca. Naftalí, seca. José, seca. Judá, seca. Las varas estaban secas. ¿Sabe por qué? Porque para Dios, murmuradores no pasan de ramas secas. ¿Sabe quién dijo esto? Jesucristo. Jesucristo un día llegó en un árbol, tenía hambre, quería fruta y no había fruta. Entonces maldijo la higuera y se secó. Murmuradores son árboles infructíferas, ramas secas. Aquí en esta iglesia no hay, ¿verdad? Glorias a Dios. Que Dios bendiga esta iglesia y que sea una iglesia fructífera. Ahora escúcheme, escúcheme para tratar de terminar. Cuando estaban desenterrando la rama de Leví, que estaba escrito el nombre de Aarón, cuando ellos destaparon la punta, apareció un ramo de flores. Cuando destapó el ramo de flores,
comenzó a exhalar, comenzó a salir un olor de un perfume. Y el perfume comenzó a pasear por entre la congregación. Y ellos sentían el olor del perfume. Y se preguntaba, ¿qué perfume es este? ¿Qué perfume es este? ¿Será Paco Rabanne? ¿Será Gabriel Herrera? ¿Dolce Gabbana? ¿Qué perfume es este? Y el perfume tomó toda la congregación. Alguien aquí en este momento debe estar preguntándose, ¿qué culto es este? Mi esposa dijo, ¿qué alabanza es esta? Alguien debe estar preguntando, ¿qué predicación es esta? Y yo te digo, es la unción de Dios que está sobre este lugar. Ahora, ramo de flores, perfume. Y el perfume no era de flores de ahí, porque les estoy hablando de un desierto. Y usted sabe que no es cualquier flor que se da en el desierto. Y estas flores que salió en esa rama no eran flores de ahí, eran unas rosas que estaba a 500 kilómetros de ahí. Era un perfume de rosas de Sarón. Siguieron desenterrando la rama y luego encontraron un racimo de almendras. Eso está escrito en Números capítulo 17. Encontraron un racimo de almendras. Pero un momento. Dios había hablado algo de almendras. No, Dios dijo que la rama florecería. Dios no habló de ramo de almendras, racimo de almendras. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios te habla que va a hacer. Hay cosas que Dios te dice que va a hacer. Hay otras cosas que Dios hace sin decirte, para sorprenderte. Yo voy a parar porque están cansando, pastor. Es mi tercera predicación y yo estoy aquí con todo el gas y se me están casi durmiendo. El hermano que dijo amén, él es sincero. Ustedes deberían ser sinceros. O me ayuda a predicar o yo dejo de predicar. No, ese sí, pastor. Claro, yo no voy a sufrir aquí solo. Estoy aquí dando mi mejor y están ahí. Aquí conmigo. Amén. Mira, amén, hermano. Me gustó su camisa, igual. Me gustó, hermano. Aquí conmigo. Míreme, por favor. Yo soy profeta de la palabra. Yo profetizo la palabra. Entonces, yo acabo de predicarles que hay cosas que Dios te avisa que va a hacer. Hay cosas que Dios hace sin avisarte para sorprenderte. Entonces levante las manos, porque yo voy a profetizar. Se vienen sorpresas de Dios para su vida. Se vienen sorpresas de Dios para esta iglesia. Se vienen sorpresas de Dios para tu familia. Aquí conmigo. Desenterró la rama de la tribu de Leví, que estaba el nombre de Aarón confirmado. Aquí, yo imagino la cara de Aarón, la prueba que Aarón pasó cuando la congregación lo rechazó. Imagina la prueba, la lucha. Si Dios lo eligió, fue Dios que eligió a Aarón, men. ¿Qué culpa tengo yo si él me eligió y la congregación no aceptó? Ahora, cuando Dios confirmó el llamado de Aarón, ahora yo me imagino la cara de la congregación.
la congregación se quedaron mirando así. Confirmado el llamado, el ministerio, la vocación de Aarón. Entonces Moisés se acerca a Aarón y dice lo que está escrito en Hebreos capítulo 5 versículo 4. Mi hermano, nadie toma para sí esta honra sino los que son llamados, como lo fue Aarón. Y Moisés pasa la rama florecida con rasmo de almendra para Aarón, y Aarón comienza a comer almendras. Ahora déjeme decirle algo: una persona que es llamada, una persona que es vocacionada, una persona que es ungida, ella no es egoísta. Entonces yo imagino a Aarón comiendo almendras y repartiendo almendras, y las personas que antes murmuraba de Aarón ahora está comiendo almendras con Aarón. Usted no sabe, pero cuando Dios te levantar, hasta los que murmuraba contra ti tendrán que dar gloria, tendrán que dar aleluya, tendrán que hablar en lengua, tendrán que levantar las manos, tendrán que comer almendras. Dios está aquí y Dios está hablando con esta iglesia. Como almendra, ay, amén. Aarón es ungido por Moisés. Con permiso, pastor. Moisés dice: hermano, no temas, Dios es contigo. Él te dijo: venga aquí. Y Moisés tomó el shofarón. Samuel tomó el shofarín. Shofarín, cuerno pequeño. Cuando Dios dijo a Samuel: toma el cuerno de aceite y ven, shofarín. Moisés tomó el shofarón, el cuerno grande. Dijo: hermano, arrodíllate aquí. Y Moisés derramó aceite en la cabeza de Aarón. Y usted no se recuerda. Usted no se acuerda, pero usted ha leído muchas veces el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo en la cabeza de Aarón, que baja hasta su barba, su cara, sus vestimentas, hasta el borde de sus vestimentas, porque allí envía Jehová bendición y vida. Déjeme decirles algo. Moisés tomó la rama que floreció y guardó en el arca. Y entonces le fue dado a Aarón un bastón. Permiso. Le fue dado a Aarón un bastón. Míreme, por favor, aquí. Le fue dado un bastón. Y fue escrito con letras de oro el nombre de Aarón, aquí en la rama. De Aarón a Jesucristo fue 1500 años. Todos los sumos sacerdotes después de Aarón tuvieron sus nombres escritos ahí con letras de oro. En el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote era Caifás. Y el nombre de Caifás era el último nombre, y no había más espacio para otro nombre. Y Caifás escuchó hablar de un joven predicador. Usted conoce la historia. Caifás mandó buscar al joven predicador. Arrestaron a Jesús, azotaron a Jesús, pusieron una corona de espinos sobre Jesús y lo llevaron ante Caifás. Mire para entender, por favor. Caifás estaba sentado en un trono. Nadie podía acercarse de Caifás por mínimo 7 metros. Llevaron al joven predicador, Jesús de Nazaret, ante Caifás.
Y Caifás le preguntó: ¿eres tú hijo de Dios? Y Jesús no le contestó ninguna palabra. Entonces Caifás se levantó y dio 3 pasos y medio para adelante, indicando los 3 primeros años y 6 meses de la gran tribulación. Y Caifás dijo: ¿eres tú hijo de Dios? Y Jesús dijo: yo soy. Escúcheme, cuando Jesús dijo yo soy, Caifás rasgó sus vestimentas. Aquí hay 2 pensamientos. O Caifás se olvidó, porque él era el mayor teólogo de su tiempo, o él se olvidó, que es probable que no, o él no sabía, que es muy probable que no. O él se olvidó, o él no sabía, que si un sacerdote, un sumo sacerdote, rasgara su ropa, pondría fin a su ministerio. Caifás no sabía. Nosotros sabemos que cuando él rasgó su ropa, él puso fin a su sacerdocio, y el sacerdocio que estaba sobre Caifás pasó para Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y usted quería que yo parara de predicarme. Me debe un café. Yo estoy feliz aquí, hermano. Por favor, exalte a Jesucristo. Exalte. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote. Por favor, póngase en pie. Por favor. Por favor. Aceite, aceite en la cabeza de Aarón. Aceite en la barba de Aarón. Aceite en esa parte, ¿cómo se llama esa parte? El cuello de Aarón. Aceite en las vestimentas de Aarón. Y aceite en el borde de las vestimentas de Aarón. Míreme, por favor. Aceite en la cabeza de Aarón habla de la unción que Dios derramó sobre Jesucristo, que es el cabeza de la iglesia. Aceite en la barba de Aarón habla de la unción que Dios dio a los apóstoles que estuvieron cara a cara con Jesús trabajando. Aceite en el cuello de Aarón habla de la unción que Dios dio a los sucesores apostólicos o a los padres de la iglesia. Aceite sobre las vestimentas de Aarón habla de la unción que Dios ha derramado sobre su iglesia en estos 2000 años, y es por esto que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Ahora escúcheme eso: unción en el borde de las vestimentas de Aarón habla de la unción que Dios derramará sobre la iglesia del arrebatamiento. Si la iglesia del arrebatamiento está aquí, levante sus manos y diga: Dios, yo quiero recibir de esta unción, yo quiero participar de esta unción, yo necesito de esta unción. Por favor, no deje de orar por los próximos 30 segundos. Clame a Dios por esta unción. Vamos, ore, 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 ore. Ora sorobadara bagai. Udega mandara mandagasto comandoro mandala seria mandarai. Udere bashai de que mandara manai. Oh, hay personas llegando aquí para recibir esta unción. Pastor, yo voy a invitar a la iglesia que venga aquí. Si usted quiere venir, venga aquí, venga aquí. Pase aquí adelante, venga a recibir esta unción. Venga, venga, men, venga, venga. Eso, eso, eso.
reciba de esta unción. Urabashorodo comandar abagaja. E de que manda canto comando roma dar seria. Arracasto roba dar abagaja. Venga más, más adelante, más adelante. Venga, venga, venga. Venga, man. Venga, hermanos, venga. Eso. Siga orando, siga orando. Venga, venga, venga. Urabashoro mandara macandara manai. Urabako mandara bashoro de kamandara bagai. E de que mandou comando riba da sia. Ah. Oh, é o momento de receber. Isso. Eso, así, con los ojos cerrados, con las manos levantadas, con la boca abierta, clamando, diciendo: Dios, yo quiero de esta unción. Dios, yo necesito de esta unción. Padre, derrama de esta unción. Derrama, 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 derrama. Anemayo sobe dere kamandarabashai. Ude que mandaramase. Hay personas hablando en lenguas aquí. Hay personas hablando en lenguas aquí. Hay personas hablando en lenguas. Hay personas recibiendo. Reciba usted también. Reciba de esta unción. Reciba de este poder. Reciba en el nombre de Jesús. Ande maya sei yo comandar amandar abashaya. O te camando comandar abashaya. E de camanto comandoroba da gasto que mandaraya. Como almendras, como almendras, como almendras. Como almendras, como almendras, como almendras. Como almendras, como almendras. Uderaba choroba da camandaraya. Eu vou esperar que você ore. Eu vou esperar que você ore. Siga orando, siga orando. Mandarama choro do comandaramanai. Pinhão, pinhão. Come on, come on, man. Ura, shei maha. O de kamandaramanasya. Ura, ba choro da kamandaramanai. Siga orando, siga orando. Não se canse. No se canse de orar, no se canse de orar. Udahashto madara. Odoko vahasya madore madarashe. Su ministerio está comenzando a florecer. Y va a florecer mucho. Su ministerio va a florecer mucho. Fue Dios que te llamó para esta vocación. Fue Dios que te llamó. Dios que te separó. Y se vienen sorpresas de Dios. Por estos días. Por estos días se vienen sorpresas de Dios para su vida. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús de esta unción. Recibe en el nombre de Jesús. Sea lleno del poder de Dios. Sea lleno de esta unción. Sea lleno, lleno, lleno. Urabashoroba darabakai. Nemandakamandarabakai. Unamashaya. Odekamandarabasha. Marciane. Dios me está mostrando.
Dios me está mostrando. Estoy ministrando en muchas conferencias. Muchas conferencias. Esta agenda no es de su esposo, no es de sus amigos. Esta agenda es Dios que te ha dado. Es Dios que te has dado, man. Dios te ha dado esta agenda. Y se vienen sorpresas de Dios para su vida, mi amor. Se vienen sorpresas de Dios. ¿Dónde está la iglesia que estaba orando? No deje de orar. No deje de orar. No se canse de orar. No se canse de orar. No se canse de clamar. No se canse de levantar sus manos. No se canse de orar. Pastor Héctor, hay una profecía bíblica que no se cumplió totalmente, no se cumplió cabalmente, se cumplió parcialmente. Es la profecía de Joel 2:28, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés. Y después, en el decorrer de la historia de la iglesia, en estos 2000 años de existencia, hubo focos de avivamiento. Hubo avivamiento en África, hubo avivamiento en Europa, hubo avivamiento en América del Norte. Ahora Sudamérica vive un avivamiento que ya dura más de un siglo. Glorias a Dios por eso. ¿Sabe cuándo va a cumplir totalmente esta profecía? Días antes de la venida de Cristo. Va a haber el cumplimiento total y cabal de Joel 2:28. Y Dios va a derramar un avivamiento sobre su iglesia en todo el mundo. Y la iglesia avivada será restaurada. Y la iglesia restaurada hará la mayor y última cosecha de almas en el mundo. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, pastor? Con mucho respeto, porque yo sé que usted conoce la palabra. Pero te estoy diciendo esto para congratularme contigo, para celebrar contigo. Porque yo sé que usted tiene un corazón y una visión misionera, y usted ha guiado la iglesia por este camino, por camino de misiones. ¿Sabe por dónde el avivamiento va a comenzar? Por las iglesias misioneras. Hay un avivamiento especial para las iglesias que están trabajando en misiones. Hay un avivamiento especial para las iglesias que están involucradas en misiones. Hay un avivamiento especial para las iglesias que ora por misiones, que contribuye con misiones, que apoya misiones. Hay un avivamiento para la iglesia misionera. Yo estoy predicando para una iglesia misionera. Por el amor de Cristo, reciba poder de Dios en su vida. Reciba un reavivamiento. Urash to comanda ramanai. Urabakando ramanai. Yo quiero que usted siga así orando. Siga así orando. Vamos a recibir su pastor así, en postura de oración. En postura de adoración. Pastor Héctor, por favor. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre lo decimos, Señor, pero gracias por todo, Señor, lo que abarca, lo que tú nos has hablado en esta noche. Porque lo que nos vienes hablando por voz de tus siervos, Señor, durante todo este año. Gracias por cada, Señor, palabra. No ha faltado, Señor, la frescura.
no faltaros, Señor, la urgencia, gracias. Estamos en los tiempos proféticos. Tú vienes pronto, Señor, gracias por esa revelación de Jesucristo. No hay nada como la unción, no hay nada como tu presencia. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Oh, Señor, nada se iguala. Que nada en esta tierra nos robe. Que las cosas, los pasatiempos, Señor, lo material, no nos haga perder lo que tú tienes para nosotros. Sigue salvando. Estamos en tu altar como iglesia. Unge, Señor, niños, niñas, jóvenes, adultos, familias, Señor, unge la iglesia. No queremos quedarnos fuera. Oh, haznos partícipes, Señor, antes de tu venida. Oh, te adoramos, Señor, por lo que estás haciendo. No es en vano, no es en vano trabajar en los hogares, no es en vano aportar a las misiones, no es en vano, Señor, para que tu casa se llene, hacer tu voluntad, Señor, porque el tiempo es corto. Gracias. Aleluya, aleluya, Señor. Oh, llénanos, llénanos, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, llénanos, Señor, de ese respaldo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Dele gracias a Dios por un momento. Aquello que Dios ha hecho, aquello que Dios le ha hablado, algo ha inquietado en su mente, en su corazón, en nuestra vida. Algo usted habíamos agarrado de lo mucho, de lo que se ha abarcado, de lo que Dios ha tratado en este mensaje. Algo es para usted singular, personalmente. Sin duda no podemos salir de aquí reconociendo que hay algo específico que Dios nos está llamando, que Dios está inquietando. Oh, aleluya, Señor. Ser hacedores, Señor, y no solamente oidores. Queremos salir de aquí, Señor, con la responsabilidad de poner, Señor, en acción por obras, de ser receptivo, Señor, de esa unción, de ser esa rama, Señor, que florece, no rama seca, da vida, Señor, a lo seco, restaura, levanta, mi Dios, como esos huesos secos. Tú vienes hablándonos, mi Dios, nos estás preparando, mi Cristo Jesús. Oh, pero que no duremos todo el tiempo preparándonos. Reverdece esos ministerios, Señor, florece ese llamado, Padre, en tantas vidas que lo tienen en esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Puede darle gracias al Señor con una ofrenda de palmas por todo lo que Dios nos ha hablado. Los mensajes en la campaña de aniversario, en la campaña de jóvenes, hermano, todo este año Dios no ha dejado de hablarnos. Vaya, hermano, esta noche, qué cátedra la que Dios nos ha dado. Qué violencia, hermano, amén, en la palabra la que el hermano nos ha tocado. Valió la pena, hermano, estar una horita extra en la casa del Señor. Aleluya. No sé si usted nota, hermano, cuando nos visita un pastor, cuando viene un evangelista, pero qué diferente cuando la pasión del misionero, amén, cuando un misionero de corazón nos comparte la palabra del Señor, amén. Arrasa y siempre nos apunta y nos lleva y nos enfoca todo en Cristo Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Dice que los aires están programados hasta las 8:30, pero bendito sea el Señor, por eso siente el calorcito, amén, pero también el calor del Espíritu. Vamos a irnos de aquí, amén. Vamos a orar, hermano, no se le olvide todo lo que hay el martes, oración, jueves y luego viernes en los hogares. Y recuerde, ahí están las playeras, aportar para ese proyecto de Guatabampo. Y nuestro hermano, amén, también le estaremos dando una ofrenda de parte de la iglesia y del fondo de misiones, amén. Vale la pena apoyar para que vaya bendecido para Haití, amén. Gloria a Dios, cierre sus ojos. Padre, gracias, llévanos con bien.
Guárdanos, Señor, al salir de este lugar. Bendice, como lo has hecho todo este día, Señor, el resto de esta semana. Y sigue, Señor, respaldando donde quiera que vaya nuestro hermano con esa unción y con esa palabra de lo alto. Bendito sea tu nombre, Señor, por lo que has tratado en cada corazón en esta noche. Amén y amén. Dios me le bendiga. Estamos despedidos. Vaya en la bendición del Señor Jesucristo.